Cada fin de año se reitera la preocupación del sector público en torno a las desvinculaciones que hacen los servicios del Estado de los funcionarios a contrata, medida que tiene como fecha de término el 30 de noviembre. Las organizaciones locales dieron a conocer el panorama en Iquique, donde señalan ya ha habido transgresiones a la aplicación de la medida. Acá en la región, bueno, lamentablemente venció el plazo el día 30 de noviembre para informar esta situación. Nos encontramos con 9 casos de no renovación de contrata, los cuales la gran mayoría de ellos cuenta con la llamada confianza legítima, criterio jurisprudencial y asimismo tanto de los tribunales superiores de justicia como de la Contraloría, que indica que aquellos que tengan más de 2 años de relación con el Estado en esta figura de contrata requieren una resolución fundada para no renovar, lo cual a nuestro entender no ha ocurrido en todos los casos que se nos presentan en la región. El especialista señala que hay alternativas de apelación para los afectados. La presentación de un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones, por otra, la vía de una demanda de tutela en el caso que existan vulneración de derechos fundamentales, ante el Juzgado Letrado del Trabajo, y asimismo la posibilidad de recurrir de las resoluciones frente a la Contraloría General de la República. Esta situación tiene que ser analizada caso a caso, viendo conforme las circunstancias y el contexto cuál es el camino más conveniente, pero existen las 3 alternativas. Dirigentes sectoriales dan a conocer que en servicios como educación ha operado la medida. Bueno, los funcionarios del Ministerio de Educación nuevamente hemos sido tocados con desvinculaciones arbitrarias. Tenemos 2 desvinculaciones, 2 mujeres, una en la Secretaría del Ministerio de Educación y una en el Departamento Provincial de Educación. Los motivos del despido son por falta de perfil, situación totalmente injusta, arbitraria, ya que cuando postularon al concurso en el cual fueron seleccionadas, cumplían totalmente con el perfil que tiene el cargo. El dirigente señala que las funcionarias con 10 y 4 años de servicio cuentan con la confianza legítima que exige la normativa. Lo curioso es que tenemos un CEREMI que tiene 2 semanas de ejercicio, por lo tanto todavía no tiene la posibilidad de conocer a las personas, menos para poder hacer una evaluación. Y el CEREMI saliente, Natán Olivo, cuando salió, se reunió con nosotros y nos dijo que él no había dejado ninguna lista de vinculación. Entonces nos hace suponer que hay manonera y fantasma que están declarando estas desvinculaciones dentro del servicio. Otra área profesional afectada es el de las comunicaciones, lo que afecta la información sectorial. Nos parece nefasto que con la excusa de o las movilizaciones sociales o las necesidades de la empresa, se llega a desvincular a periodistas, comunicadores o colegas o reporteros en los distintos medios de comunicación. La verdad es que hay una lectura que no están haciendo respecto de la necesidad de poder comunicar. O sea, claramente los periodistas y las periodistas son todos aquellos y aquellas que construyen la imagen, los discursos, los mensajes de las autoridades. Por otra parte, y dentro de las gestiones referidas al sector, Anés Tarapacá ingresó una petición de investigación a la Contraloría Regional para que se esclarezcan casos de juicios de cuentas, fiscalizaciones y la aplicación de la normativa de término de contrato en la presente temporada.